Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Galicia del Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Itinere y de su filial gallega, Audasa. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir al arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor don Julián Barrio, y el honor de que haya aceptado presentarle al presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. La tribuna es suya. Muy buenos días a todos, autoridades y representaciones, señoras y señores. Iniciaré a mi intervención remontándome a una data especial en la reciente historia europea, o 9 de novembro de 1982. En esa data, en esta misma Compostela, donde ahora estamos, o Papa Juan Pablo II pronunciaba unas palabras intensas que resonaron en todo o continente. Europa, dixo o Santo Padre, volve a atoparte. Sé ti mesma. Descubre as túas orixes. Aviva as túas raíces. Revive aqueles valores auténticos que fixeron gloriosa a túa historia e benéfica a túa presenza nos demais continentes. Reconstrúe a túa unidade espiritual nun clima de pleno respeto a outras relixións e as xenuínas libertades. Dalle o César, o que é do César, e a Deus, o que é de Deus. Non é casual que esta fermosa exhortación se fixera precisamente en Santiago. Aquí están as orixes e as raíces da moderna idea de Europa. Aquí floreceron os valores que converteron a cultura europea no faro para os amantes da liberdade. Aquí sementouse o concepto dunha fe tolerante coas demás creencias, que ve en cada unha delas anacos de verdade. A mensaxe de Xoán Pablo II fálanos dunha Europa aberta e ao mesmo tempo fiel aos elementos do seu pasado que a fixeron grande. Penso que segue sendo un obxectivo estimulante e necesario 28 anos despois, cando a globalización entón incipiente xa é unha realidade cotía. É necesario entendemento entre as civilizacións e este necesario entendemento exixe, primeiramente, que saibamos cal é a nosa civilización. E ninguén mellor que os galegos para dar conta desa suma incesante de correntes culturais e correntes espirituais que fragou o que hoxe somos. Somos herdeiros de Grecia e Roma, do Renacemento e da Ilustración, do liberalismo e de diferentes revolucións que deixaron o seu pouso na historia. Pero ese catálogo de identidades que se misturan estaría completo sen o cristianismo. Ao redor do Camiño de Santiago nace unha fértil colaboración entre os ámbitos civís e eclesiásticos, pero no seu tempo se ha serviu de exemplo a imitar. Para dar fe de que ese traballo conxunto persiste hoxe, e debo louvar especialmente o traballo e a xenerosidade de don Julián Barrio, o noso arcebispo que nos apremia no tempo da posmodernidade, da exploración do espacio e das superautopistas da información. Nos apremia a botar as raíces no chan firme e estable do sagrado. Iso é, di don Julián, o que en Santiago de Compostela atopan os camiñantes, firmes alicerces, enriquecemento e solidez para a súa cosmovisión habitual. Esas raíces que na bella Castilla, na súa Zamora natal, e na profundidade dos estudios das antiguas e sabias universidades de Salamanca e de Roma, atopou o señor arcebispo e que fixeron del un home suaviter in modo, fortiter in re, é dicir, suave na forma
e firme nas conviccións. Hoxe quero louvar e agradecer públicamente que este home reflexivo, que este home prudente e que este home delicado dá seguridade e firmeza ao traballo e ao proxecto do Ano Santo 2010 que xa o estamos percibindo e xa é un éxito común. Estou certo que das cousas que máis lle gustará escoitar esta mañá ao señor arcebispo é que naceu no Día da Virxe, o 15 de agosto do ano 46. A súa traxectoria é dilatada e xenerosa. Polas súas mans, polas súas orixens zamoranas, preto de Galicia o pé do camiño que tanto entende e tanto quere, na diócese de Astorga, onde cursou os estudios da Humanidade e Filosofía. Alí recibiu ordenación sacerdotal no ano 1971. Quiso posuir unha formación que completou, como antes aludín, nas universidades de Salamanca, onde se licenciou en teoloxía, e na prestixiosa Universidade Pontificia Gregoriana de Roma, onde acadou o doutorado en Historia da Igrexa. Tamén máis adiante, aínda tivo folgos para afondar no estudo da Filosofía e Letras, sección de Xeografía e Historia, na Universidade de Oviedo. Ben xoven e con tan boa formación, foi chamado a asumir diversas tarefas de responsabilidade. En Roma, onde foi bibliotecario do Instituto Histórico Español, anexo á Igrexa Nacional Española de Santiago e Montserrat, por suposto, en Astorga, cunha dedicación moi específica no seminario onde foi o seu reitor e director do Centro de Estudios Eclesiásticos de Seminario de Astorga, xunto con outras tarefas pastorais de responsabilidade pola súa competencia e sensatez, como membro do Consello Nacional de Reitores de Seminarios e membro do Colegio de Consultores e secretario do Consello Pastoral Diocesano da Diócese de Astorga. Tamén adicou tempo ao ensino e así foi profesor no seminario en Aunet na Rúa de Petín. Con só 45 anos. Con só 45 anos, tivemos en Galicia a sorte de recibilo e acollelo como bispo auxiliar de Santiago, o 31 de Nadal de 1992. E arcebispo pola bula do Santo Pai Xoán Paulo II, o 5 de Xaneiro de 1996. É realmente un verdadeiro agasallo para todos nós. E como arcebispo da Igrexa en Galicia, soubo animar e apoiar, sen recelo algún, que o Xacobeo é un complemento esencial para que a celebración apostólica tivera un novo pulo, achegando a novas xentes, xuntando nos camiños que levan a Compostela a diferentes espiritualidades. Atrévome a dicir que aquel alento de San Paulo II inspirou en boa medida o proxecto Xacobeo. Creo, don Julián, que contribuímos a que Europa se atopara consigo mesma. Creo que as palabras que San Paulo II están presentes en cada unha das etapas que percorren os peregrinos para inspirarles unha fe tolerante con todas as creencias. Creo, en fin, que esa unidade espiritual de Europa que é o bispo de Roma pedía desde Santiago renace cada vez que un camiñante chega á Praza do Obradoiro. Hoxe teño a honra de presentar a unha persoa que agocha na súa modestia unha extraordinaria talla intelectual e unha capacidade singular para colaborar e unha capacidade singular para tender pontes. Temos nel a un dos artífices do renacemento xacobeo e por elo doulle as gracias como presidente da Xunta. Máis nada, moitas gracias. Buenos días a todos. Señor presidente del Foro Nueva Economía, señor presidente de la Xunta de Galicia, autoridades, personalidades, señoras y señores. Quiero empezar agradeciendo la invitación que se me ha hecho para participar aquí en este foro. Por supuesto, agradecer
las hermosas palabras de presentación que me ha dirigido nuestro presidente, que, como ya pueden ustedes suponer, son más bien fruto del afecto y de la consideración que de la realidad que esas palabras puedan encontrar en mí. De todas formas, la consideración y el afecto siempre se agradecen y, por supuesto, no hay por qué perdonarlas. Muchísimas gracias, presidente. Y quiero agradecerles también a ustedes su presencia, cuya única justificación es la amabilidad y la consideración que, lógicamente, tienen conmigo. Muchas gracias a todos. Si queremos percibir lo invisible, tenemos que observar día a día lo visible, siendo conscientes de que no llega antes el que va más a prisa, sino el que sabe a dónde va. Son claves para interpretar la peregrinación y el Año Santo que ya hemos comenzado. Es muy posible que se estén preguntando, y esa es la pregunta que yo le hago a ustedes con toda confianza, que se estén preguntando sobre cuál podría ser la aportación de este Año Santo compostelano, sobre la cual podría ser, sin duda alguna, una realidad referente para nuestra sociedad en este escenario de crisis en el que estamos moviéndonos y en el que damos la impresión de que cuando teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas. Estamos en una crisis hasta ahora encubierta por la bonanza económica y por el espejismo del consumo, pero la grandeza de la vida sigue ahí. Y superar esta crisis no equivale a tener más, sino que yo creo que nos tiene que ayudar a conseguir ser. Pues la economía ha de estar al servicio de las personas y de la sociedad, fomentando el espíritu creativo y celebrativo y dejando a un lado el espíritu competitivo y consumista. Lo que una persona es no se deduce o esclarece del análisis de sus saberes o enseres, posesiones o poderes, sino a la luz de aquella realidad ante la que esa persona vive y para la que esa persona vive. En estos momentos, redescubrir la humanidad que late en cada uno de nosotros y la madurez serena del regalo de vivir, a mi parecer, es fundamental, siendo conscientes de que nuestras acciones son las de un ser que resuena en el conjunto de lo que existe, superando la idea de vivir la ilusión de la libertad sin la responsabilidad. Nos han lanzado a vivir la libertad como no puede ser de otra manera, pero tal vez no nos han enseñado que esa libertad hay que vivirla con responsabilidad. Hemos de pasar del yo víctima al nosotros podemos. La rutina deriva en crisis porque el inmovilismo es insostenible. En medio de este contexto, el Año Santo y su celebración ha de servirnos para una revitalización espiritual y también social, ofreciendo un horizonte ético-moral que repercutirá positivamente, estoy seguro de ello, en lo cultural, en lo económico y en lo político. Este es el segundo año jubilar compostelano del tercer milenio del cristianismo. Si bien sabemos que el cristiano no hace distinción entre días, meses, estaciones y años, también es verdad que las efemérides forman parte del mundo simbólico del hombre. Cualquier tiempo es momento de gracia y toda época proclama la misericordia de Dios. Sin embargo, nadie niega que existan ocasiones en que el corazón del hombre es tocado de modo especial. La Iglesia, consciente de que es una de las más graves tentaciones que acosan al cristiano es la de la monotonía y la indiferencia, ante el don inapreciable del amor de Dios, busca despertarnos
de nuestra sonolencia con la celebración, concretamente, de este Año Santo compostelano. En este sentido, la peregrinación jacobea y la celebración del Año Santo, que tienen primordialmente una finalidad religiosa y espiritual, no se le escapa tampoco la dimensión social, cultural y económica. La meta de los diferentes caminos es Santiago de Compostela, una ciudad que se comprende en una milenaria tradición como meta mundial de los peregrinos que se encaminaban a la tumba del apóstol Santiago. Sus orígenes remontan a la época prerromana, con el asentamiento denominado Lobio, localizado entre el interfluvio de los ríos Sar y Sarela, donde parece ser se ubicaba un lugar sagrado de culto. En el siglo I después de Cristo se sienta una guarnición romana que con el tiempo va adquiriendo mayor importancia al poseer un recinto fortificado. A lo largo del siglo IV fue decayendo la influencia romana, llegando al abandono del asentamiento con la caída del imperio. Pronto el antiguo asentamiento romano, abandonado y en ruinas, se fue convirtiendo en un bosque, el bosque del Libredón, al que los lugareños consideraban como lugar santo por contener restos sagrados. A comienzo del siglo IX, Teodomiro, obispo de Iria, descubre en este bosque la tumba del apóstol Santiago, y este hallazgo es confirmado por el rey Alfonso II el Casto, quien en una peregrinación restauró la iglesia en honor de tan grande apóstol y cambió el lugar de la residencia del obispo de Iria por esta que llaman Compostela. Estos son, en resumen, los humildes orígenes de una meta de peregrinación que en algunos momentos de la historia se equiparó e incluso superó a las otras dos de Jerusalén y Roma. Hasta entonces, Compostela no ofrecía ni pasado ni presente. Era un lugar perdido en los confines de Galicia, con una vieja necrópolis abandonada. Es cierto que sobre ella se va levantando en el transcurso del tiempo un santuario de singular belleza y encanto. Quedaba de esta manera fundada Compostela, la ciudad espiritual, desde el mismo momento en que el apóstol la eligió como sepultura, la histórica y terrena, desde que Alfonso el Casto mandó edificar la primera basílica. Ambas estaban desde el principio en la mente de Dios, los hombres, un año y otro, entre dolores y alegrías, fueron realizando en piedra y en gracias espirituales los esquemas divinos. Son palabras de nuestro Gonzalo Torrente Ballester en su obra Compostela y su ángel. Palabras hermosas que ciertamente describen la realidad de esta ciudad. No les voy a cansar con lo que significa para nosotros hoy la vida como peregrinación, las características de la peregrinación y los motivos de la peregrinación. Paso directamente a tratar el tema cuya clave me daba el señor presidente en la presentación. ¿Cuál puede ser la aportación hoy de esta celebración del Año Santo y de la peregrinación para Europa, y lógicamente para España y, por supuesto, para nuestra autonomía? La peregrinación jacobea reclamó la primacía de los bienes del espíritu, Tuvo elevada la tensión hacia los bienes de Dios, inspiró y favoreció iniciativas e instituciones para la promoción de los valores humanos y sigue siendo una luz para todos aquellos que están preocupados por un auténtico humanismo y futuro de Europa, a fin de que sepan descubrir, apreciar y defender el rico patrimonio cultural y religioso. Subrayo este aspecto porque en la cultura contemporánea se trata de evitar públicamente el nombre de Dios, la palabra y la idea, la realidad y la relación con Él, unas veces sencillamente por falta de fe o por pudor de ofender al prójimo, y otras por no saber dónde se está, qué se pueda decir y qué se deba callar.
De pronto ha sobrevenido una eclipsis sobre lo sagrado en Europa, una sombra sobre algo que había sido evidente en nuestra existencia y la luz que guiaba nuestros proyectos. Pero como ustedes saben, el sol y la luna no dejan de existir cuando los eclipses sobrevienen. Y sobrevienen por razones muy complejas. ¿Cuál es la actitud en esta situación? Ante todo, debe ser una actitud serena y lúcida para reconocer la situación e interpretar los fenómenos en los que nos encontramos. La actitud del cristiano, en concretamente, debe ser la del centinela en medio de la noche que espera la aurora. El camino de Santiago, el grande principio glorioso que decía Dante, ha sido desde sus inicios el acontecimiento más importante en la configuración de la Europa medieval como cristiandad occidental. Esta convicción la recogía Eneas Silvio Piccolomini, que después sería el Papa humanista Pío II, al enunciar en su obra cartográfica una especie de unidad religioso-cultural europea, en oposición a lo que consideraba la barbarie asiática. Piccolomini dejó claramente establecido en sus consideraciones la existencia de una ecuación entre Europa y civilización, entre cristianismo y civilización, que es precisamente la gran aportación hecha por el Camino de Santiago y la peregrinación jacobea. También Juan Pablo II subrayó la contribución de la peregrinación jacobea a la unidad e integridad de Europa, cuya conciencia, según el mismo Goethe, ha nacido peregrinando. Ciertamente, no se trata de crear, lógicamente, una Europa paralela a la ya existente, ni mucho menos. Yo creo que el propósito debe ser mostrar a esta Europa que su alma y su identidad están profundamente enraizadas en el cristianismo, para poder así ofrecerle la clave de interpretación de su propia vocación en el mundo. La unidad de Europa será duradera si está asentada sobre los valores humanos y cristianos que integran su alma común, como son la dignidad de la persona humana, el profundo sentimiento de justicia y libertad, la laboriosidad, el espíritu de iniciativa, el amor a la familia, el respeto a la vida, la tolerancia y el deseo de cooperación y de paz. Es decir, esta va a ser la nueva Europa del espíritu. El articulado sistema de valores, fe, solidaridad, caridad, sacrificio, actitud penitencial y trascendencia, relacionado con la peregrinación compostelana, maduró y reforzó una concepción cristiana de las relaciones entre los hombres de países y costumbres diferentes, unidos en una misma fe y en una misma civilización que sigue siendo referente en este momento. ¿Cuál es la primera aportación a mi modo de ver? En este año santo jacobeo 2010 encontramos una llamada a recuperar, en primer lugar, el contenido esencial de la antropología cristiana. Es menester resaltar las dimensiones antropológicas que se encierran en el mensaje del peregrino, el cual percibe la bondad de la creación y de la criatura, la amenaza y consecuencias del pecado, las posibilidades que tiene el hombre para ser sanado, convertido y perdonado, la presencia de la gracia en la creación imperfecta, creación que está en camino de llegar a la plenitud. El Año Santo y la peregrinación son una ocasión para potenciar la nueva evangelización de España y de Europa, que vive la búsqueda de un principio unificador que contribuye a la regeneración espiritual, moral e intelectual en nuestra sociedad, sobre todo a darle confianza. Porque sin confianza en la existencia sobre la que nos apoyamos,
reconociéndole crédito y capacidad para darnos continuidad en el futuro, no es posible aquella acción creadora que transforma la naturaleza para un mejor servicio al hombre, que suscita y redime al hombre, que lucha por superar la muerte. La falta de confianza nos está llevando muchas veces a la trivialidad. La segunda aportación es la unidad. La peregrinación jacobea descubre que el cristianismo, por ser apertura a lo universal, ha configurado una Europa abierta y capaz por ello de integrar nuevos elementos. Pero esto no podrá hacerse sin respeto a la identidad cultural de Europa. Es necesario decirlo, sabiendo de dónde venimos para caminar hacia el futuro con esperanza. El destino del camino jacobeo coincidirá con el destino cristiano de Europa, dado que el jubileo compostelano, me atrevo a decir, es el que recogió con más hondura el sentir religioso popular de la Europa cristiana. Esta Europa que es una herencia, una memoria, una conciencia y un proyecto. Más que un continente, decía Ortega y Gasset, es un contenido. Europa se comprende sobre todo desde el punto de vista cultural y no la ha creado otra cosa que la tradición cristiana. Thomas Eliot escribía: todo nuestro pensamiento europeo adquiere significación por los antecedentes cristianos. Un europeo puede no creer en la verdad de la fe cristiana, ciertamente, pero todo lo que dice y hace surge de la herencia cultural cristiana y solamente adquiere significación en relación con esta herencia. Sigue escribiendo Thomas Eliot diciendo: solamente una cultura cristiana ha podido producir un Voltaire o un Nietzsche. La cultura europea no podrá sobrevivir a la desaparición completa de la fe cristiana. En este mismo sentido abunda el Papa Pablo VI de feliz memoria. El peregrino hacia Santiago en nuestros días, teniendo muchas noticias geográficas, históricas y culturales, no imagina hasta qué punto la profunda vivencia espiritual generará significativas consecuencias en el entorno en el que volverá a insertarse. El hombre es pregunta que no cesa, un asombro absoluto ante la realidad, una esperanza indestructible. Pregunta, asombro y esperanza le constituyen encaminante que impertérrito avanza hacia su destino. No olvidemos que estamos obligados a conquistar la herencia recibida. Una herencia no la hacemos propia, como decía también Goethe, si realmente nosotros no somos capaces de conquistarla. La tercera aportación, y termino, es la de ofrecer un proyecto ético-moral. Es preciso avivar una conciencia europeísta viva y operante, cuyo primer contenido previo a los tratados y reglamentos políticos, económicos, también necesarios, sería el logro de una solidaridad moral que ha de ser la verdadera médula de Europa, como decía Salvador de Madariaga. La europeidad es más antigua que cualquiera de las naciones que la forman. La conciencia de Europa se especifica y se significa en el aprendizaje del aristotelismo de París, del derecho romano de Bolonia, de la ciencia arábiga de Toledo, del comercio y de la navegación de Venecia o Brujas. Las raíces del europeísmo hay que encontrarlas en la común cultura de todos los pueblos europeos. Occidente ha tenido, a pesar de la pluralidad de la soberanía, una fuerte unidad cultural hasta el punto de que podemos decir que los límites de Europa vienen marcados por lo cultural más que por lo geográfico. La fuerza dominante en la creación de una cultura común entre los distintos pueblos
tenemos que reconocer que es la religión. Las más íntimas convicciones del hombre sobre su destino determinan su actitud ante los problemas que la vida plantea, de cuyas soluciones nace la cultura. La religión es universal y trascendente. La cultura se desarrolla en el plano de lo particular y de lo temporal. Ante esto, podemos decir que el cristianismo que ha configurado moralmente Europa acepta el diálogo y la colaboración con otras formas de sentido moral, a la vez que ofrece y recuerda como fundamento posible y necesario para la Europa futura los siguientes principios, teniendo en cuenta su historia, en la que hay que hacer referencia a lo que ha significado el papel de la razón, a la democracia inicial de las ciudades-estados de Grecia, donde se intentaba ya unir el derecho y la moral, la eunomonía de la que se hablaba, que tenemos que hacer referencia a la regulación de la vida humana por el derecho en el reconocimiento de la libertad, el respeto de los derechos del individuo y el desarrollo político, que no está a merced ni de la tiranía ni del poder económico, a la apertura y a la trascendencia, a la confesión de fe en Dios con el reconocimiento de una forma de vida, cultura y convivencia que integran esa fe en todas las dimensiones de la vida, la individual privada y la común pública. Con todo esto y sobre todo esto, el cristianismo en estos momentos, a través de la peregrinación y la celebración del Año Santo, ofrece estos principios. El primero, la existencia es un don y tarea para el hombre. No somos dueños absolutos. Nosotros estamos dados a los demás. Esta precedencia exige un respeto como actitud fundamental de la existencia. El lenguaje primario comprende el ser como don. Solo quien ejercita la libertad llega a un real convencimiento de ella. Solo quien asume el riesgo de vivir realizando un proyecto descubre la grandeza de la vida. Solo quien sirve incondicionalmente al prójimo descubre la fecundidad personal del amor gratuito, que es la materia prima de grandes manufacturas humanas como son la transformación, el sentido, la creatividad, la innovación y la revolución. El segundo principio, el hombre es una realidad sagrada e inviolable. No se puede herir, ni matar, ni despreciar, ni dejar morir. El hombre es imagen de Dios, viene de más allá de sí mismo. Es sagrado e inviolable, aun cuando sea un criminal pecador. Siempre a los ojos de Dios permanecerá intocable. Recordemos la referencia del Señor a Caín. Tercer principio, el prójimo es aquel de quien cada uno de nosotros tiene que ser responsable y guardián. No se puede construir lo propio sin velar por el prójimo. El otro no es el enemigo, el diferente, el ajeno, sino constitutivamente el prójimo, el cercano, por quien cada uno tiene que velar. Otro principio es que la existencia tenemos que considerarla como una existencia vivida individual y colectivamente al servicio de los demás. No se gana la vida sino exponiéndola al servicio de los demás. La realización suprema de la vida humana se logra no en la dominación sobre el prójimo, sino en vivir nuestra vida a su servicio. El derecho y la ley son necesarios mientras el hombre esté bajo el mal, sea injusto y pecador. No se puede legislar sin moralidad ni derecho, ni se puede violar la ley y el derecho comunes. El hombre está bajo el mal, la injusticia y el pecado. Por eso son necesarios, junto al ejercicio de la libertad, el derecho y la ley como defensa del bien común. La sociedad se defiende con el derecho y la ley de los que actúan contra el derecho y la ley. Esto supuesto, hemos de redescubrir el horizonte moral en el que tenemos que peregrinar. Es necesaria una pedagogía del reconocimiento y aceptación del otro. Es necesario el diálogo sobre lo que tenemos en común,
como más esencial y prioritario frente a aquello que nos puede separar. Es necesaria una relectura y reescritura en común de las propias historias, religiones y costumbres que hemos utilizado unos contra otros, desfigurándolas, elevando sus fracasos internos, reconocidos por sus miembros como culpas, elevándolos a los elementos esenciales de esa religión o ese sistema. Hemos de superar las instituciones y actitudes que engendren odio y discriminación. Hemos de educarnos para la aceptación de la diferencia, a la vez que para el cultivo de la propia identidad, que no son incompatibles, al contrario. Necesitamos cultivar con paciencia intelectual y moral lo que nos permita convivir en la concordia mientras existan las diferencias ideológicas y morales. Vivir una actitud receptiva que nos permita aceptar el desafío del diferente como ayuda para descubrir los propios límites. La onda de conexión de todas estas realidades es la esperanza. La esperanza, dice San Agustín, tiene dos hijos. Sus nombres son enfado y valor. Enfado al ver cómo son las cosas y valor para no permitir que continúen así. Puedo decirles que me preocupa el presente, pero no me da miedo el futuro, que se garantiza cuando se vive superficialmente, cuando no se vive superficialmente el presente. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando siempre hacia adelante. No deben desaparecer las presencias personales sustituidas por poderes anónimos que no se sabe ni dónde hablan ni en nombre de quién hablan. Este es el espíritu que anima la celebración del Año Santo Compostelano, en el que la Iglesia proclama insistentemente la gracia de la gran perdonanza para todos en medio de la indiferencia religiosa, la incertidumbre moral, la falta de discernimiento y la pérdida de la visión trascendente. En medio de todo esto, ciertamente Santiago quiere seguir siendo la tienda del encuentro, la meta de la peregrinación, el signo elocuente de la Iglesia peregrina y misionera, penitente y caminante, orante y evangelizadora, anunciando la cruz del Señor hasta que vuelva. Compostela, hogar espacioso y de puertas abiertas, quiere convertirse en foco luminoso de la vida cristiana, en reserva de energía apostólica, para nuevas vías de evangelización a impulsos de una fe siempre joven. Muchas gracias por la atención de todos ustedes. El coloquio será hoy el director en Galicia de la COPE, don Javier Castro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y empezamos, porque hay bastantes preguntas, y empezamos con la primera para don Julián, que es de Cristóbal Ramírez, de la Asociación de Periodistas del Camino de Santiago. Y pregunta, ¿cuáles son los inconvenientes reales para abrir las iglesias del camino? ¿Cómo están las conversaciones al efecto? Los inconvenientes reales, como ustedes ya pueden imaginarse, es que, dada la situación en la que nos encontramos, el tener las iglesias abiertas sin una discreta vigilancia, lógicamente eso conllevaría que pudiéramos encontrarnos con sorpresas no agradables, como realmente tenemos realidad de ello. Entonces, sí que estamos haciendo un gran esfuerzo y, lógicamente, agradecemos también en este sentido a la Administración su colaboración para que sea el mayor número de las iglesias las que puedan estar abiertas, que tengan alguien
no solo ya para vigilar, sino sobre todo también en un momento determinado para poder ofrecer una ayuda que pueden pedir los peregrinos, porque sí que les puedo asegurar que quizás una de las grandes preocupaciones que los peregrinos manifiestan es el no encontrar las iglesias abiertas para, en un momento determinado, poder hacer una oración o para poder recibir la acogida espiritual que, lógicamente, puedan necesitar. Estamos haciendo el mayor esfuerzo posible y, subrayo, quiero agradecer en este sentido la colaboración de nuestra Administración, que al menos en lo que es el territorio de Galicia, pues prácticamente vamos a intentar y espero que a conseguir que las iglesias del camino puedan estar abiertas para ofrecer, diríamos, para responder a esa demanda que nos hacen los peregrinos. Una pregunta ahora de Celestino Lores, presidente del Camino Portugués, que dice: ¿cree usted que este Año Santo puede ser el final de un ciclo de momentos álgidos, dientes de sierra tan comunes en la larga vida del Camino de Santiago, para comenzar un descenso quizás motivado por la presencia de más caminantes y menos peregrinos? Yo creo que el Camino de Santiago, fíjense ya, como les comentaba Dante, habla de él como el grande principio glorioso, lo cual nos pone de relieve la importancia ya que en esos momentos tenía ya el camino. Yo creo que en la afluencia de un mayor número peregrinos, de mayor número de peregrinos, no tiene por qué socavar lo que es la propia identidad del Camino de Santiago, todo lo contrario. A mi modo de ver, yo creo que una presencia cada vez más numerosa de peregrinos posibilita una mayor riqueza humana, espiritual, cultural, social y, si me permiten, ¿por qué no decirlo?, económica también. En todo caso, yo pienso que lo importante es que nosotros sepamos acompañar esas presencias. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por parte de todos, en la medida de nuestras posibilidades, para que realmente el peregrino se sienta acompañado. Nosotros nos sentimos acompañados por los peregrinos. Lógicamente, es necesario que también los peregrinos se sientan acompañados por nosotros. Y yo estoy seguro que si nosotros sabemos acompañar este proceso, un mayor número de peregrinos no tiene por qué desvirtuar lo que es la realidad y la vivencia del Camino de Santiago. Un comunicante anónimo nos dice: aunque ya sabemos y es evidente que el camino se conoce de toda la vida, quiero resaltar a una persona que he oído hablar de él en todos los foros que voy del Camino de Santiago, y es don Elías Baliña, cura del Cebreiro, promotor de la hoy conocida Flecha Amarilla y estudioso del camino. Escribió varias guías, entre otros muchos libros del camino. Creo que gracias a él hoy en día se conoce el camino como se conoce. Me gustaría saber si se le nombrará alguna vez en este Año Santo o, cómo no, realizarle un pequeño homenaje. Muchas gracias. La verdad es que realmente don Elías, que en paz descanse, ha sido una de las grandes figuras de promoción que han contribuido a promocionar el Camino de Santiago. Hablar de él, puedo decirle que en lo que a mí respecta han sido bastantes ocasiones en las que yo he hecho referencia a esta persona. La verdad es que yo siempre lo consideré como ese Moisés en el camino, en lo que es la realidad del Camino de Santiago, que ha sido también capaz de descubrirnos la belleza, la verdad y la bondad de lo que es el Camino de Santiago. Él ha sabido, por así decirlo, tocar en la roca que ha producido ese agua del milagro de la revitalización del Camino de Santiago. Un homenaje se le han hecho a algunos, por lo que yo sé. Evidentemente, en este sentido, lo que abunda no
como dicen los clásicos, lo quod abundat non nocet, es decir, no perjudica, al contrario. Es decir, que todo lo que podamos en este sentido hacer, pues bien merecido y por otra parte justificado es. Otro comunicante anónimo nos pregunta usted. ¿Le ha disgustado saber que los andamios que tapan el pórtico de la Gloria no podrán ser retirados hasta el año que viene para el centenario de la catedral? ¿A usted le hubiese gustado, por lo menos, si hubiese aligerado los andamios durante el Año Santo? ¿Cree que se podría haber evitado este inconveniente? ¿Por qué, en su opinión, se ha tardado tanto tiempo en conseguir un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y la Xunta y los técnicos de todas las partes? ¿Cree que tiene que ver algo con los cambios políticos en la Xunta y que ahora los problemas de Galicia y de España son de partidos diferentes? Nos encontramos ante una obra que, como a nadie se le oculta, es una obra grandiosa. Patrimonio, lógicamente, de nuestra comunidad autónoma. Patrimonio de la Iglesia en Galicia, pero patrimonio de la Iglesia y patrimonio de la humanidad. Esta es la realidad de la cual yo creo que nosotros tenemos que partir. Evidentemente, y esto es algo que yo también pues he manifestado, a todos nosotros nos hubiera gustado que poder ya encontrar el pórtico de la Gloria restaurado y ya visible, lógicamente, a lo largo de todo este Año Santo. Pero hay momentos en la vida y hay situaciones en las que nosotros tenemos que sacrificar lo inmediato por esa realidad, diríamos, más allá de lo que a nosotros nos pudiera, en este sentido, pues agradar. Es el caso de que, bueno, ante una restauración como la que se proyecta llevar a cabo en el Pórtico de la Gloria, no digo yo que el tiempo no cuente, pero se necesita tiempo para llevarla a efecto. Y, evidentemente, pues el tiempo no arregla las cosas, pero se necesita tiempo para poder arreglarlas. Es una restauración, por lo que yo sé, en la medida en que yo puedo, lógicamente, evaluar esta circunstancia, que, como pueden ustedes imaginarse, pues no son muchos los conocimientos que yo tengo al respecto, pero los quienes están, lógicamente, en los entresijos de esta realidad, pues manifiestan que cualquier, aunque parezca mucho el tiempo que haya de ser empleado, lo importante es que nosotros podamos contar con la satisfacción de ver plenamente restaurada una obra que tenemos que intentar, en la medida de nuestras posibilidades, legar de una manera mejor que la hemos encontrado a los que vengan detrás de nosotros. Es complejo, puedo decírselo, no es fácil. Unas cosas son los deseos que uno puede manifestar y otra cosa, a lo mejor bien distinta, la realidad con la que uno se puede encontrar. En todo caso, si tenemos que sacrificar nuestros deseos para que esa obra se realice como realmente debe hacerse, pues este sacrificio yo creo que no será inútil, sino que será fructuoso. Don Jesús Calzada Maderal, de Delegación Pastoral Familiar, le pregunta: ¿cómo cree usted que la celebración del Año Santo 2010 puede contribuir a recuperar y mantener los valores y principios que han constituido Europa durante tanto tiempo? Yo creo que es importante saber de dónde venimos. A mi parecer, hoy a veces vivimos esa impresión de lo inmediato, el pensar que todo ha empezado con nosotros y que todo va a terminar con nosotros. Realmente eso supondría pues una falta, diríamos, de humildad por parte, si lo pensamos así, por parte nuestra, en el sentido en que no sabríamos agradecer lo que hemos recibido y, por supuesto, no sabríamos personar ante lo que realmente estamos viviendo para tratar de ofrecerlo a los que vengan detrás de nosotros en las mejores disposiciones.
Yo creo que el Año Santo, la peregrinación jacobea, son dos realidades que nos llevan a hacer memoria. Hacer memoria con agradecimiento, sabiendo lo que hemos recibido y, por supuesto, a responsabilizarnos en este momento concreto de forma que, redescubriendo los valores en los que realmente se ha fundamentado nuestra cultura, nuestra existencia, nuestra vida, vuelvan a cobrar ese vigor que yo creo que es necesario y que, sin duda alguna, nos va a ayudar a todos a lograr que podamos transmitir una sociedad mejor a los que vienen detrás de nosotros. Evidentemente, en una situación como esta, como decía Fields Boltzmann, en medio de la oscuridad siempre hace más por la luz uno que es capaz de encender, aunque sea una humilde cerilla, que miles y miles de personas lamentando esa oscuridad. Nosotros no tenemos que tener esa actitud de lamento. Nosotros tenemos que tener por parte de todos, a mi modo de ver, y creo que hay posibilidades, y yo creo que esto lo tenemos que subrayar, que en nosotros existen esas posibilidades, ponerlas, por así decirlo, como se dicen ahora los jóvenes, ponerlas en valor, porque estoy seguro de que los resultados serán, pueden estar seguros, los mejores. Don Javier Aguado, de Jóvenes Agricultores, le pregunta: en estos días de desastre en Haití, muchos se preguntan dónde estaba Dios. ¿Cómo encontrar a Dios en el dolor o el sufrimiento físico o moral? Dios está en todas partes. Y efectivamente, la realidad del dolor y del sufrimiento, lo que sí tenemos que poner de relieve es, no es que Dios lo quiera. Esas realidades muchas veces, en este caso por una catástrofe natural, nos han venido dadas por una catástrofe natural. Otras veces una enfermedad nos viene provocada por una situación propia de la fragilidad de la condición de la persona. Y también hay que decirlo, otras veces el mal que muchas veces está afectando a la humanidad o a otras personas viene causado por nuestra falta de responsabilidad. Lo que sí se pone de relieve en todo caso, que evidentemente nosotros en todo momento tenemos que, como les decía, en uno de los principios que la Iglesia ofrece en estos momentos, tenemos que hacernos cargo de la vida de los demás. Es decir, la persona tiene que preocuparse, para vivir íntegramente su existencia, tiene que ser consciente de que tiene que hacerse presente en las dificultades y en los problemas de los demás. La vida Dios nos la ha dado como una realidad para poderla ponerla al servicio de todos los que nos rodean. No podremos evitar el mal, no podremos evitar muchas veces la enfermedad, no podremos evitar muchas veces estas catástrofes naturales, pero lo que sí es cierto, que esa presencia de Dios también tiene que manifestarse y realizarse a través de esa preocupación, de esa sensibilidad y de ese saber poner nuestra vida al servicio de los demás. Dios sigue estando presente en Haití, sigue estando presente en cada uno de nosotros, sigue estando presente en todos los que de una u otra forma necesitan de nuestra ayuda. Pilar Falcón, de Telemadrid, le pregunta: ¿la presidencia española de la Unión Europea cuenta con este Año Santo como una búsqueda y un encuentro común? Yo creo que en este sentido la aportación que nosotros podemos ofrecer ante esa búsqueda, que yo creo que por supuesto la está habiendo, es la que de alguna forma yo les comentaba en la ponencia que he tenido la alegría de pronunciar aquí. Evidentemente, hoy Santiago de Compostela, la peregrinación jacobea, es un referente para Europa. Y esto lo tenemos que agradecer a Dios como don. Es decir, no porque nosotros, bueno,
que iba a decir, hayamos hecho méritos. Hemos hecho el mérito de tomar conciencia que es una realidad que tenemos que tratar de vitalizar cada día más, porque estamos seguros que puede ofrecer un contenido a lo que puede ser esa configuración de la nueva Europa del espíritu de la cual hablaba Juan Pablo II. Sin duda alguna, nosotros tenemos que estar dispuestos a ofrecer esa respuesta ante las preguntas que, lógicamente, a nosotros se nos puedan hacer desde el contexto europeo. Don Constantino García Ares le pregunta, ¿cree usted que la Iglesia se adapta a los cambios culturales, sociales y morales de la sociedad actual? ¿Cómo valora usted la incorporación de los laicos a las estructuras de la Iglesia? Pues realmente, y aquí pues tengo que hablarles como presidente de la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal, en estos 6 años que ya llevo como presidente, una de las preocupaciones era continuar, lógicamente, las iniciativas que se habían puesto sobre la mesa antes de llegar yo a la presidencia, y la preocupación no es otra que el laico redescubra cuáles son sus derechos hoy en la Iglesia. Y no solamente sus derechos, sino también sus responsabilidades como bautizados. La presencia del laico hoy en la Iglesia, como lo fue ayer, como lo seguirá siendo, porque a mí a veces me extraña que se diga, bueno, fue el Concilio Vaticano II el que redescubrió la presencia, la necesidad de la actuación de los laicos en la Iglesia. Bueno, tengo que decirles que ya en el 4º Concilio de Letrán, que ya llovió desde entonces, se planteó, lógicamente, cuáles tenían que ser las responsabilidades de los laicos en la Iglesia. Hoy, ciertamente, yo animo a todos a dar razón de su condición de bautizados en la Iglesia, en los distintos ámbitos, porque evidentemente el laico, desde la luz de la fe, tiene que ir iluminando las distintas situaciones en las que nos encontramos. No se trata de imponer nada a nadie, pero sí, ciertamente, ofrecer esa luz que, lógicamente, nosotros tenemos y que creemos que da sentido a las realidades en las que nos encontramos, en orden a esa transformación constante desde todos los puntos de vista, para que de esa forma pues vayamos creando, colaborando a la creación de una sociedad cada vez que sea más humana, que todos lo queremos, que sea una sociedad más fraterna, es decir, que las relaciones sean fraternas y que sea una sociedad en la que la persona encuentre todo aquello que necesita, no solo para desarrollarse materialmente, que gracias a Dios pues podemos decir que en esto pues hemos dado grandes pasos, pero también espiritualmente, porque el hombre no es solo condición material, el hombre también es dimensión espiritual, una dimensión trascendente que evidentemente no se puede olvidar. En todo caso, yo hago una llamada a todos los laicos para que realmente ejerzan como tales y que no se consideren realidades pasivas en la Iglesia, porque a veces se nos dice que el clero está realizando actividades que les corresponden a los laicos, y es posible, pero la razón no es otra que si alguien no la realiza, alguien tiene que realizarlas. Por eso yo les animo a redescubrir cuál es el papel de los laicos en la Iglesia, cuál es el testimonio que lógicamente deben de dar en todos los campos de la existencia, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito económico, en los que realmente debe quedar de alguna forma impresa esa condición de laico bautizado. Hay aquí una pregunta de un comunicante anónimo que también podría valer para el presidente de la Junta, don Alberto Núñez, si se atreve también él a intervenir. Y dice lo siguiente, don Julián.
¿Qué le parece que al presidente Zapatero, un laico casado por la Iglesia, vaya a participar en un acto religioso con Obama en Estados Unidos y luego aquí en España no deje de incordiar a la Iglesia católica y atacar los valores cristianos? Ciertamente, en lo que a mí respecta, yo no sé el señor presidente lo que pueda decir, evidentemente esa actitud, diríamos, de diálogo interreligioso, de una oración en común, a mí me parece que es algo positivo. Es decir, yo creo que las personas, entre otras muchas acciones que pueden realizar conjuntamente, una de ellas es la oración. En lo que se refiere a la situación de la Iglesia en España en relación con nuestro gobierno de la nación, yo entiendo que la Iglesia defiende aquellas posturas que de una u otra forma apoyan, diríamos, lo que es la antropología cristiana. En ese aspecto sabemos que se pueden apreciar distintas visiones o puede haber distintos enfoques de la realidad. En todo caso, la Iglesia en España sigue ofreciendo ese diálogo, esa colaboración y, lógicamente, ese posicionamiento de una defensa de la condición de la persona humana, teniendo en cuenta la antropología cristiana. Esta es la actitud de la Iglesia. Otro comunicante anónimo le pregunta a don Julián, ¿qué recomendaría a los políticos para que rebajen la confrontación? Yo la recomendación no solo a los políticos, la hago a todos, es decir, redescubrir esa humanidad que late en cada uno de nosotros. A mí me parece que es muy importante hoy, y yo es una de las cosas que desde el primer momento, desde el momento en que crucé el umbral de la Puerta Santa, le pedí al apóstol Santiago, que fuéramos capaces de redescubrir la humanidad que late en cada uno de nosotros. Porque redescubrir la humanidad que late en cada uno de nosotros es percibir los valores que cada uno de nosotros llevamos dentro y también percibir los valores que llevan los demás. Y esto se concreta y se especifica en un diálogo. Y se dice diálogo porque si todos pensáramos igual, no habría capacidad para el diálogo. Es decir, lo peor que nos puede pasar en nuestra sociedad es que nos uniformen a todos. En ese posicionamiento, en ese horizonte, no habría posibilidad del diálogo. El diálogo encuentra posibilidad en la medida en que cada uno tenemos algo propio y específico que podemos ofrecer a los demás, contrastar con los demás. Y de esa manera, llegar a unos posicionamientos en que la colaboración, lógicamente, nunca falte. Porque, a mi modo de ver, yo no digo que todo lo podamos solucionar. Algo hay que dejar también para los que vengan detrás de nosotros, porque si no, ¿cómo van a justificar el sueldo? Pero, realmente, el posicionamiento nuestro tiene que ser redescubrir lo que es la riqueza de la persona humana y, lógicamente, con ese respeto, tratar de cada uno de nosotros sacar lo mejor que tenemos, ponerlo sobre la mesa, al servicio de los demás, y de esta forma yo pienso que las diferencias a lo mejor no se van a superar, pero lo que sí se van a superar son las tensiones. Don Luis Pérez, de Correo Televisión, le pregunta. Durante su intervención ha hecho una constante referencia a Europa. ¿Qué opinión le merece que en este año de presidencia europea no se celebre ningún acto, ninguna reunión en Santiago? Yo creo que esa es una cuestión de tipo político que a mí, lógicamente, no me toca discernir el porqué. Habrá habido sus razones y yo estoy seguro que las habrá habido y, por tanto, lógicamente,
yo no, a mí me gustaría, lógicamente, poder tener aquí alguno de esos encuentros, pero sin duda alguna yo respeto totalmente este tipo de decisiones, que estoy seguro que habrán tenido sus razones. Le pregunta María del Mar, ¿cómo cree usted que el año jubilar xacobeo redunda en el empleo en Galicia? Es una pregunta para mí difícil, en el sentido de que, como pueden ustedes imaginarse, lógicamente yo no estoy en los entresijos de esta realidad. En todo caso, lo que sí es cierto, que si hay un mayor número de personas, las que vienen hasta nosotros y a las que tenemos que, de una u otra forma, tratar ayudar, servir, lógicamente eso va a conllevar que haya otras personas que estén dispuestas a hacerlo y que colaboren en ese propósito. Y en este sentido, pues, lógicamente, redundará en un mayor también empleo en nuestra autonomía. Y la última pregunta es de un compañero o compañera de La Voz de Galicia, que le hace las siguientes preguntas. ¿Ha dado ya al Papa por descartada su visita a Santiago en el 2010 y en el 2011? ¿Cómo considera el Año Santo y el Xacobeo 2010? ¿Complementarios o contrapuestos? Por favor, Servito, si son dos preguntas. Sí. La primera dice, ¿ha dado ya el Papa por descartada su visita a Santiago en el año 2010 y en el 2011? ¿Y cómo considera el Año Santo y el Xacobeo 2010? ¿Complementarios o contrapuestos? En cuanto a la posible venida del Papa en este Año Santo, tengo que decirles que las conversaciones que he podido tener con la Santa Sede, pues no dejan muchas posibilidades al respecto. Dado que el Papa tiene que venir, como ustedes saben, el año que viene, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, evidentemente venir 2 años seguidos a un mismo país, pues llevaría o conllevaría pues algunas dificultades que evidentemente se podrían superar, es verdad, pero que en el normal proceder de la Santa Sede se considera que quizás pues no sería lo más oportuno. En el 2011, bueno, no está descartada. La venida del Papa en el 2011, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, no está descartado y les puedo asegurar que haremos todo lo posible para poder contar con esa presencia aquí en la ciudad del Apóstol. El Papa siempre ha manifestado un gran deseo de venir a Santiago. Como ustedes saben, siendo cardenal todavía, en el pasado Año Santo, él tenía previsto venir a Santiago, pero la enfermedad de su hermano a última hora no posibilitó el que el Papa pudiera venir. Él a mí me ha manifestado que su deseo es venir. Es más, la última vez que hablé con él me dijo, Dios quiera que me conceda esa gracia de poder ir a Santiago. La situación de Xacobeo 2010, Año Santo Compostelano, yo creo que estamos caminando por unas vías de colaboración, como no podía ser de otra manera, y que evidentemente yo tengo que agradecer. La Iglesia, no podemos llegar a la organización y realización de los distintos acontecimientos que se van a celebrar aquí en el Año Santo. Y, bueno, pues yo he expuesto al señor presidente la posibilidad de esa ayuda que nos pudieran prestar, porque yo estoy seguro que, en el fondo, nos jugamos el prestigio, lógicamente, no solo de la ciudad, sino también de la autonomía. Y, evidentemente, cuando se trata de esto,
yo creo que todos tenemos que hacernos presentes en la medida de nuestras posibilidades. Es decir, la colaboración yo entiendo que es el cauce para poder entender las dos realidades. Bueno, y sin más, ya paso la palabra a don Andrés Muntaner para que cierre este acto del Foro en Europa, Tribuna Galicia. En primer lugar, agradecer al señor arzobispo su presencia en este acto y permitirnos y tener la oportunidad de conocer su visión acerca del Xacobeo, el Año Santo Compostelano y su innegable influencia en la cultura europea. Decir también que, desde la empresa que represento, nos satisface formar parte de alguna manera del abanico de caminos que confluyen en Compostela. Agradecer asimismo también la asistencia del presidente de la Xunta de Galicia y, por supuesto, la de todos ustedes. Muchas gracias y buenos días. Muy bien, muy bien.